Gracias por acompañarnos a una emisión más de Bajo la Lupa, el espacio televisivo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Soy Sergio Mares Morán, comisionado presidente de este organismo. El día de hoy hablaremos sobre las diferentes acciones de capacitación a los sujetos obligados y a la sociedad en general. Con este programa lo que pretendemos es fomentar la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Para abundarnos sobre el tema, se encuentra con nosotros el licenciado Jesús Garza Guerra, que es el director de capacitación de este organismo. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Así es, licenciado, como usted lo comenta, estamos trabajando en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en la capacitación continua de los funcionarios, capacitación y actualización continua en el tema de la propia Ley de Transparencia en vigor en el Estado. Esta herramienta virtual que estamos trabajando, el e-learning, así llamado, tenemos dos cursos, ABC de la Transparencia y Municipios Transparentes. El ABC va dirigido a funcionarios de la administración gubernamental, a la administración estatal, y el municipio transparente, obviamente, como su nombre lo indica, a los funcionarios de los distintos ayuntamientos del Estado de Nuevo León. Esto con la intención y el trabajo firme de la comisión de contribuir en la capacitación y formación de los servidores públicos con la finalidad de que se le brinde al ciudadano pues una atención en tiempo y forma cuando existan solicitudes de información. Quiero mencionar, licenciado, que esta plataforma en línea de la que estoy comentando es una plataforma virtual que se encuentra en la red y que está disponible para los funcionarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De esta manera ellos pueden tener acceso a su trabajo, a su oficina, darse el tiempo de poder efectivamente aprovechar los cursos que estamos ofreciendo en esta herramienta, poder descargar los contenidos, hacer las evaluaciones, porque cabe señalar que este curso, ambos cursos, constan de 12 módulos y una evaluación final, por lo que está muy completo y tratamos de abarcar en su totalidad los temas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Como lo señalaba, pues es un trabajo muy importante de la Comisión, estarle dando seguimiento y tratando de darle herramientas al funcionario para que no solo sea de forma presencial, que también cabe señalar, estamos haciendo un trabajo muy fuerte en la capacitación presencial, se han visitado y se han capacitado a funcionarios de los 51 municipios del Estado de Nuevo León, de organismos autónomos, de todas las dependencias gubernamentales. Entonces, la comisión está tratando de abarcar de forma presencial, acudiendo a las oficinas con los compañeros y de forma virtual, con esta capacitación en línea que se está ofreciendo, pues ser como siempre una de las comisiones a nivel nacional, pues punta de lanza, como lo ha sido siempre Nuevo León, caracterizándonos por ser innovadores y muy creativos en estos temas. Como lo hemos venido comentando, licenciado, con esta plataforma en línea, a la fecha se han capacitado a más de 1.500 funcionarios de la administración estatal y a casi 600 funcionarios de distintos municipios. Esto nos habla de la gran aceptación que ha tenido esta herramienta. Incluso los compañeros ya nos han pedido, nos han solicitado pues mayor variedad en los temas, en los módulos, y estamos trabajando incluso para ello. Hay planes para el próximo año 2014, ampliar la oferta de los cursos. Incluso por ahí pues, tenemos dentro de los pendientes realizar un curso virtual dirigido a la ciudadanía para que pues cualquier persona pueda acceder y conocer más a fondo las características de la ley y sobre todo pues que ejerzan su derecho de acceso a la información a través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. Como lo comentaba, licenciado, existe un esfuerzo constante por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en la capacitación y actualización de los servidores públicos en materia de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, lo señalamos hace unos momentos, estamos visitando a los compañeros en sus oficinas, en sus centros de trabajo, vamos a las dependencias gubernamentales, vamos a los distintos municipios que conforman el Estado de Nuevo León a platicar con ellos, brindarles asesoría, brindarles capacitación sobre cómo conocer y llevar a cabo, cumplir con las obligaciones que nos marca la Ley de Transparencia a nosotros funcionarios y con ello pues dar una atención en tiempo y forma a los ciudadanos y tal como lo marca nuestra legislación en la materia. Es una constante en la comisión que se cumpla con la ley y que nosotros podemos brindar ese apoyo a los ciudadanos, lo cual siempre es muy bien recibido. Muy bien, licenciado.
nos ha mencionado con relación a los sujetos obligados y a la sociedad en general, pero quisiera que le dijéramos a los televidentes qué hace la Comisión con relación a un sector muy importante que es la niñez. Así es, licenciado, como usted lo señala, es muy importante para nosotros el tema. Los jóvenes y los niños son primordiales para la Comisión de Transparencia. Por tal motivo, desde hace algunos años hemos estado constantemente acudiendo a las universidades, a las instituciones educativas, a brindar pláticas informativas sobre la ley de transparencia, interactuando con alumnos y maestros, pues invitándolos a que conozcan este derecho de acceso a la información, a que ejerzan este derecho, a que participen en la vida política de su país, y brindándoles pláticas, charlas, participando en foros, en eventos, propiciando esta difusión de la cultura de la transparencia, obsequiando también al material promocional, como las propias copias de las leyes de transparencia, trípticos, algún otro tipo de material. Y pues hemos tenido también muy buena aceptación en las universidades. Nos invitan constantemente a dar charlas a grupos, a participar en foros, en congresos. Entonces, creemos que el trabajo se está haciendo ahí, se está, como decimos, picando piedra, y estamos viendo que hay una muy buena aceptación por parte de los jóvenes en las universidades. Y en cuanto a los niños, como usted lo señalaba, tenemos un programa institucional llamado Valores de la Transparencia, el cual va dirigido pues a la niñez del estado de Nuevo León. Y con este programa estamos constantemente haciendo visitas escolares con un gran apoyo de la Secretaría de Educación, quien nos brinda, pues nos abre las puertas de las escuelas. Vamos nosotros a los planteles. Actualmente tenemos 4 obras de teatro guiñol institucionales que son pues propiedad de la Comisión de Transparencia, con personajes que han sido creados pues para que los niños comprendan de una manera muy clara, divertida y amena mensajes como la transparencia, obviamente, y valores como honestidad, responsabilidad y justicia. Entonces, estas obras de teatro guiñol se montan en los planteles, acude personal propio de aquí de la Comisión, hacemos la actividad con los niños, se hace una introducción a la historia que van a ver, se presentan las obras y posteriormente se hace una conclusión interactuando con los pequeños, pues reforzando el mensaje que acaban de ver con los títeres del teatro guiñol. Se les obsequia también material promocional, es decir, que los cuentos que ellos presencian en el teatro, nosotros aquí los hicimos, los realizamos en cuadernillos de dibujo, entonces donde los niños pueden reforzar ese mensaje, llevárselo a casa y multiplicarlo con sus pues, padres, con sus hermanos, con su familia. Esto, como decíamos, como un gran esfuerzo por sembrar entre los niños la cultura de la transparencia. Entonces, me gustaría señalar también que en el quinto año de actividades de la Comisión, es decir, del 20 de julio del año 2012 al 19 de julio de 2013, que es el año de actividades de la Comisión, se impactaron a más de 20.500 niños. Todo lo que hemos tenido, pues mucha aceptación en los planteles, hemos participado en diversos eventos. Acabamos de participar, usted estuvo por ahí acompañándonos en la Feria Internacional del Libro, donde el TEC de Monterrey nos hace favor de pues brindarnos un espacio en talleres infantiles. Atendimos a casi 4.000 personas entre pequeños y padres de familia. Entonces, este esfuerzo es un esfuerzo muy, pues muy fuerte, muy constante de la Comisión de Transparencia, y hay que seguir haciendo este trabajo. La población del estado de Nuevo León nos ha aceptado muy bien y creemos que nos piden más acciones, y por lo tanto estamos comprometidos nosotros con nuestro estado de Nuevo León. Bien, muy bien, licenciado. Finalmente quiero decir a nuestros amigos televidentes que los invitamos a que estén en contacto con nosotros, y para ello, ¿qué les podemos decir para que se logre efectivamente este contacto para con la Comisión? Claro que sí, licenciado. No me queda más que reiterar que en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León estamos trabajando en pos de la ciudadanía, y si algún compañero servidor público nos está escuchando, si algún estudiante, algún miembro o integrante de alguna cámara, de alguna asociación, está interesado en conocer más acerca de este tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pues estamos con mucho gusto a su disposición. Podemos apoyarles asistiendo a brindarles una plática, algún curso, asesorarlos aquí, incluso recibirlos aquí en la Comisión. Están las puertas abiertas
de todos nosotros, todos los compañeros. Igualmente, si hay por ahí algún maestro, alguna maestra que esté interesado en que el programa Valores de la Transparencia con las obras de Teatro Guiñol participemos, asistamos a algún plantel, con muchísimo gusto estamos la agenda de la Coordinación de Valores de la Transparencia, pues para ponernos en contacto y aterrizar cualquier evento con muchísimo gusto. Entonces, si me permite, licenciado, voy a dar mi teléfono y mi correo electrónico y la página de la comisión para que se pongan en contacto con nosotros. El teléfono de un servidor, Jesús Garza, es el 1001-7823 y mi correo electrónico es jesus.garza@ctainl.org.mx. Ahí estamos con mucho gusto a su disposición, y en el portal de internet de esta comisión, donde puede encontrar pues mayor abundamiento toda la información que hemos estado comentando, notas de eventos que hemos asistido, directorio telefónico, marco normativo, etcétera, es www.ctainl.org.mx. Con mucho gusto estamos para apoyarles. Gracias, licenciado Jesús Garza. Agradecemos el haber estado el día de hoy con nosotros y los invitamos para nuestro siguiente programa la próxima semana. Gracias. Amigos, los invitamos a que vean Bajo la Lupa. Es un programa que tiene contenido importante para todos ustedes de la ciudadanía, donde vemos temas de acceso a la información y protección de datos personales. Es los domingos a las 7:45 de la noche.